Buenas y misteriosas noches a todos. Bienvenidos una semana más a Noches de Cementerio. Como siempre, Ana Oviedo. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas noches, Robert. Pues hoy con un caso, un programa distinto, un programa diferente. Por ejemplo, el fin de semana pasada hablamos de ajusticiados. Hoy vamos a hablar de desapariciones inexplicables o desapariciones límite, como atribuye la policía. A desapariciones que ni ha aparecido vivo ni muerto, como se suele decir. Abordaremos los temas de Juan Pedro Martínez Gómez, más conocido como el niño de Somosierra, y de David Guerrero Guevara, más conocido como el niño pintor de Málaga, que por cierto tenemos una noticia de última hora. La sección del Rincón del Oculto, como no, y el vampiro de Borós. Y las noticias, que viene un extraño juego de Sí, Japón. otra de las fricadas japonesas Sí, que están un a la poco orden del un día. juego muy raro de invocación, no de invocación. Bueno, no digo nada y para que la gente se quede con las ganas. Y bueno, el niño de Somosierra. Un caso que después de casi 35 años todavía no tiene solución. O sea, Pues sí, yo creo que es uno de los casos más extraños de desaparición y más conocidos también. Ocurrió un 26 de junio de 1986. En un principio, podía ser un accidente en un camión de un matrimonio más, hasta que una llamada telefónica de los abuelos advierten que había una tercera persona más, y aquí es cuando viene todo el lío, ¿no? sí, bueno, un poco extraño porque, bueno, vamos a decir que Juan Pedro viajaba desde Cánovas, en Murcia, hasta Bilbao, porque su padre le había prometido que si aprobaba sexto curso, le llevaba a ver las vacas. Y hasta que paran bueno, en Somosierra, un poquito antes, como tú bien has dicho, hay un accidente de por medio, hay una llamada de la familia de por medio a la Guardia Civil diciendo que había una tercera persona. Hay que decir que iban en un camión Volvo F12. Bueno, es un camión bastante amplio. Y bueno, llevaba en el tanque, en el depósito, unos 20.000 litros de ácido sulfúrico, pero todo se tuerce cuando ese Volvo F12 tiene un accidente. Ana. Pues sí, exactamente. Como bien has dicho, iba cargado de ácido sulfúrico. Es cierto que el camión iba a una velocidad excesiva para ir bajando un puerto como es el de Somosierra. Y también hay que decir que él era un conductor experimentado, o sea, que ya tenía experiencia y había pasado por ahí muchas veces, como para ir a esa velocidad. Sí, bueno, el camión cisterna, unos 140 kilómetros, alcanza. A ver, es una velocidad excesiva, como tú has dicho, y más. A ver, para quien no lo sepa, el puerto de Somosierra tiene pendientes muy pronunciadas, de un 10% más o menos, unas curvas bastante difíciles, ¿no? Y entonces, en un momento dado, ese Volvo F12 derrapa. Y la cisterna se desprende de la cabina o de la cabeza del camión, pues bueno, soltando todo o parte de esos 20.000 litros de ácido sulfúrico. Y bueno, como siempre en estos casos, se inicia un protocolo de emergencia donde personal de tanto de la Guardia Civil como de la como de Protección Civil, bomberos, bueno, en definitiva, el protocolo de emergencia que se activa en estos casos. Sí, bueno, lo primero que hicieron este tipo de transporte y la Guardia Civil fueron, al ver que el ácido mortal había caído sobre los cuerpos de los padres y que no podían hacer nada por ellos, pues pasaron directamente, pues
por neutralizar los efectos nocivos del ácido, ¿no? Ellos en aquel momento, las autoridades no sabían que había una tercera persona, por lo tanto, pues empezaron a acotar para que no fuera a mayores el tema del ácido sulfúrico y no afectara a otros, porque además hubo otros dos coches implicados en el accidente. Entonces, la primera preocupación, una vez que hubieron visto que habían fallecido los dos, fue pues acotar un poco la zona, ¿no? Pero lo más impactante fue cuando al poco después recibieron una llamada diciendo que había una tercera persona, como he comentado al principio. Sí, bueno, esa llamada la realiza la abuela del niño y alerta a la Guardia Civil de que en MD2 iban tres ocupantes, un niño pequeño, pero claro, yo te voy a hacer una pregunta. El ácido sulfúrico disuelve todo, pero si hubiera quedado algo de ese niño, hubiera sido las piezas dentales, es decir, los dientes, ya que bueno, soportan temperaturas los dientes de unos entre 1100 y 1080 grados centígrados. O Sí, sea, esa fue la primera teoría entonces, que. es que ni siquiera un zapato, o sea, no sobrevivió nada. Bueno, la primera teoría de las autoridades fue esa, ¿no? El pensar que el ácido había disuelto el cuerpo también del niño. Pero los expertos en química afirmaron que un cuerpo no podía evaporarse a causa del ácido sin dejar ningún rastro, como tú bien has dicho, los dientes, por ejemplo, o algo así, ¿no? Pero es que no había nada, pero nada. Luego después se supo que sí había en la cabina un zapato del niño, por lo que la teoría de que no fuera ahí el niño quedaba descartada totalmente. O sea, el niño había viajado con ellos, y aparte había testigos de que el niño fue en el camión. O sea, la abuela se despidió de él en su casa, luego en varias paradas que hizo antes del accidente. Uno de los camareros también dijo que el niño iba en el camión, o sea Sí, que. bueno, estamos hablando del testimonio de Rafael Alhambra, el camarero de la cafetería. Y bueno, incluso es que describió lo que había en el menú. O sea, el niño se tomó un café con una bayonesa, la madre un café con leche, el padre un café cortado. O sea, es que, claro, o sea, Incluso la vestimenta la describió porque dijo que le llamó la atención que como un niño iba vestido de rojo, ¿no? Pantalón rojo y jersey rojo y suéter sí. rojo. Entonces le llamó la atención y o sea, que lo vio y vio que estaba ahí. Sí, bueno, el tema está. Yo, a ver, tengo, ¿cómo decirlo? Mis dudas, porque lo primero, que como que un transportista o un conductor tan experimentado como era el padre de Juan Pedro, ¿cómo que iba a esa velocidad tan alta para ese puerto? Porque, a ver, el puerto de Somosierra es que tiene un cuidado, pero enorme. O sea, normalmente que se pueda conducir a esa velocidad por allí a 50 o 60 o menos. Sí, en el caso de un camión, pues unos Incluso, 60. claro. Sí. Por eso una de las primeras teorías que más fuerza cobró fue la idea de un rapto, ¿no? De que habían raptado al niño y que el camión y bueno, el padre, evidentemente, y la madre iban detrás de ese coche, por eso esa velocidad en el puerto, hasta que tuvieron el fatídico accidente. De hecho, uno de los datos y curiosidades también que hay es que desde que pararon la última vez en un mesón poco antes de Somosierra, desde que hicieron esa última parada hasta que tuvieron el accidente pasó 1 hora y 23 minutos exactamente. El tacógrafo del camión registró en esa hora y 23 minutos 12 paradas, algo excesivo. Según los expertos en transporte, dicen que como mucho paras 1 o 2 veces para algo Sí, claro, urgente. y no más de 45 minutos, ¿no? Ya sea para Claro, descansar no, o para descansar es cada 2 horas, como en todo, ¿no? Suele parar, pero 12 paradas en 1 hora y 23 minutos es sí, un poquito raro. algo raro ahí. Bueno, y como ya comentaba, luego se habló de una extraña furgoneta blanca, Vanette, conducida por
una extraña pareja nórdica con un bulto. Luego se llegó a decir que ese bulto era el niño que la raptaron, según algunos testigos. Un poco extraño, ¿no? Porque, a ver, vamos a ver, por mucha furgoneta que lleves, no sé yo. Sí, también habían dicho Claro, es que que el padre estaba metido en temas oscuros, sí, un de poco de drogas. drogas y tal. Es que es una situación un poco Sí, bueno, pero complicada. supongo que como en estos casos cualquier hipótesis es buena, Bueno, pero en estos casos yo creo que no es así, como dices tú. Yo creo que no cualquier hipótesis es buena en sí, este bueno, caso. pero supongo que todo vale, porque no sé, tú cuando desaparece alguien, como se suele decir, siempre piensas mal. Ya, bueno, Buah, algo habrá hecho, no, es que estaba metido en drogas, no, es que estaba metido en... ya, pero hay gente ya que ha sacado conclusiones disparatadas, tan disparatadas, como por ejemplo que Juan Pedro había sido trasladado a otro plano dimensional y que había quedado encerrado ahí en un punto en el espacio. Bueno, no sé yo, ¿eh? Porque por allí, por esa zona, dicen que hay una puerta Dimensional. dimensional, sí. O sea, Me parece un poco excesivo. sí, de hecho, la zona del Monte Abanto dicen que es una zona con portales interdimensionales. Nos estamos metiendo ya en otro Sí, tema bueno. Mira, nos estamos que es metiendo en otro bueno. tema para otro programa, Sí. fíjate tú. Y bueno, pero yo otra cosa que me escama, digámoslo así, es el niño de seguir viviendo, no pregunta por su familia. O De seguir sea, viviendo, tú lo has dicho. Es que claro, a ver, que tenía era... yo, opinión personal mía, ¿no? Yo creo que sí, que está muerto hoy en día. Porque si no, como tú bien dices, hubiera contactado ya con la familia. Yo creo que. O de alguna forma, o... O si lo hubieran raptado. O bien pide un rescate, o algo por el No estilo. sé, ahí hay algo Es raro. que... Algo raro hay. A no ser que esa pareja, y estamos hablando hipotéticamente porque no lo sabemos, le hubiera asesinado nada más raptarle. No sé, pero yo creo que algo más se hubiera sabido, ¿no? De todo eso, Sí, de. bueno, pero también, yo por ejemplo me estoy acordando de Anabel Segura, que la pobre, Ah, sí. la pobre la asesinaron porque no sabían qué hacer con ella, pero claro, la familia Segura era una familia de... con recursos, una familia con dinero. Pero esta pobre familia... Y aparte que. Es diferente porque en el caso de Anabel Segura había unos secuestradores que pedían un rescate. Aquí no piden nada, aquí no se ha sabido nada, exactamente nada. Es En el que caso de es... Anabel Segura había unos secuestradores, ellos tuvieron también muchos fallos a la hora de Sí, pedir el bueno, pero también rescate, eran un era una poquito, claro. chapuza lo que hicieron, pero es que estamos hablando de un caso totalmente diferente. Estamos hablando de un caso que se volatilizó el niño, o Sí, sea. es un poco raro, porque bueno, ¿Muestras de que el niño haya estado en la cabina del camión? Un zapato que quedó sí, bueno, solamente. y los testimonios, como más tarde veremos, Y los testimonios también. los testimonios de Rafael Alonso, ¿Tienes algún testimonio para? pues sí, tenemos el testimonio de Rafael Noja, que era el jefe de Protección Civil por aquella época, y fue también quien empezó el operativo. Pero bueno, ahora lo... Dices, tenemos el dedo de tal y ya está. Pues vamos a escuchar el testimonio de Rafael Noja, que como he dicho hace un instante, fue el jefe de Protección Civil y quien dirigió el operativo. Y también escucharemos el testimonio del juez de paz, que fue quien, bueno, levantó una investigación. Bien, allí se había producido una colisión de cinco camiones en el kilómetro 94, exactamente en Somosierra, y como resultado de este accidente, pues perecieron el conductor del camión, don Andrés Martínez, y doña Carmen Gómez. El siniestro, pues bueno, se produjo al parecer por la rotura de los frenos del vehículo de matrícula de Murcia. Este camión era un camión de mercancías peligrosas, transportaba 20.000 litros de óleo, es decir, ácido sulfúrico, que al volcar la cisterna pues empezó a extender pues unos 10.000 litros
y al tomar el cauce de un pequeño arroyo que llevaba al río Duratón en la provincia de Segovia, teníamos miedo de que pudiese contaminar. Entonces las acciones que se tomaron inmediatamente recuerdo que fue a través de la guiada por la carretera comarcal 110, y bueno, en aquel momento inmediatamente se dio cuando empiezan las investigaciones, ¿dónde está ese niño? ¿Cómo no puede haber dejado un solo rastro en el camión? Bueno, pusimos una operación en marcha fuerte, es decir, con helicópteros de la Guardia Civil y motocicletas, se peinó la zona en un área de 30 kilómetros, por si el niño hubiera sido despedido por el impacto del camión. No se tuvieron resultados positivos. La segunda fue, por las entidades actuantes en el accidente, se rastreó la zona sin resultado. Y luego hubo una tercera, que fue voluntariamente del maestro del municipio de Somosierra, que conocía muy bien la zona. Con los niños del colegio rastrearon, pues bueno, toda la zona durante 15 o 20 días, árboles, matorrales, casas, etcétera, y no se encontró, no se encontró. Y después del testimonio de Rafael Noja, que fue el jefe de Protección Civil en aquella época y fue de los primeros en personarse en Somosierra, en el lugar del accidente o del supuesto accidente. No, digo supuesto porque, bueno, también esa famosa pareja, no sé. Algo. Accidente fue, de todas sí, bueno, fue un accidente, pero claro, no sabemos si es una... No hace falta decir supuesto porque accidente sí, bueno, fue. Hubo un accidente y murieron dos personas. Eso es. Y la otra, pues bueno, por desgracia sigue desaparecida. Como iba diciendo, vamos con el testimonio de Rafael Seara, que fue portavoz de la Policía Nacional y que contó en un programa de radio el testimonio de lo que él vio o de lo que él le constataron los agentes que se personaron. Es un auténtico enigma, un misterio, es uno de los casos más difíciles que yo he conocido por una serie de variables o hipótesis que se pueden manejar en la investigación y que al final no puede cerrarse el círculo este que podríamos denominar concéntrico respecto a todas las investigaciones practicadas. Porque, en suma, los padres que fueron en última instancia o que serían en última instancia los que pudieran dar una serie de datos para resolver este caso. De José Manuel Seara, director de la policía y portavoz de la Policía Nacional. Joana, yo te hago una pregunta aquí. ¿Qué puede impulsar a no sé, o no sé ni cómo decirlo, cómo un niño, si ese niño realmente está vivo, ¿por qué no se ha comunicado con su familia de alguna forma, no? Es que yo creo que no está vivo, ya lo he comentado antes, entonces, porque cualquier persona, más un niño de 10 años, no, que todavía tienes el apego familiar, que no has podido discutir con tus padres, no has podido tener peleas ni trifulcas en el hogar familiar, o sea, no es lógica, ¿no?, la situación. Yo creo que hay algo que se nos escapa, ya sea de un secuestro, porque la teoría del ácido no, a mí por lo menos no me cuadra, o es un rapto y que provocó el accidente por ir detrás con el coche, con el camión, y tuvieron a raíz de eso un accidente y se llevaron al niño y ya no saber qué hacer con él para que no hablara ni nada ni se pusiera en contacto con sus familiares, decidieron matarlo, o otra explicación, no, yo por lo menos no lo encuentro. Lo que está claro es que a día de hoy es uno de los enigmas sin resolver más conocidos, tanto para el mundo del misterio como para la gente. Sí, bueno, para la policía en general. No, y para y cualquier a nivel policial persona, también. A nivel civil, cualquier persona recuerda este caso y de manera compungida, además, porque siempre que hay temas de niños por medio, es como que te llega un poquito más. Sí, claro, a ver, cuando. Y más cuando son niños tan pequeños, ¿no? Mira, por ejemplo. Yo me acuerdo hace unos años con el niño de Canarias, Jeremy Vargas. Pero bueno, ese, a ver, por desgracia, el niño apareció muerto. Porque la teoría de que hemos dicho antes de un plano dimensional,
A mí me resulta un poco increíble, ¿no? Pero bueno, también me estoy acordando ahora mismo que también se han dado casos, por ejemplo, el caso del batallón de Norflos, me parece que es que desapareció. Desaparecieron un batallón entero, me parece que fue. No sé si lo has escuchado tú este caso alguna Sí, vez. algo Durante la guerra escuché. civil en Turquía. Vieron como una espesa niebla que bajaba, de repente desapareció. Pasa que hay datos erróneos. Hay gente que dice que fueron 8 personas, luego 3 de esos supervivientes dijeron que habían sido un batallón de regimiento entero. Bueno, el caso y el detalle que iba yo ahora es a esa niebla, ¿no? Ven bajar la niebla, desaparecer todos esos soldados y luego poco a poco que se fue dispersando otra vez la niebla. O sea, que como que esa niebla les absorbió. Y es otra de las misterios sin resolver hoy día ese caso, ¿no? Entonces, nieblas, nieblas extrañas, puertas dimensionales, agujeros negros, planos dimensionales que te pueden llevar atrás en el tiempo y vivir una vida paralela. Me parece todo muy difícil de creer, pero bueno, a falta de Sí, hipótesis. bueno, cualquier teoría Cualquier es teoría es válida. buena, ¿no? Pues despedimos a Juan Pedro, esté donde esté, y nos vamos con las noticias, que como he dicho al principio, los japoneses tienen un juego un poco macabro, un poco extraño, un poco raro. Luego aparte hay un concejal de Granada que ha visto un no sé Sí, qué. yo creo que esa noticia ya la sabe, la he querido rememorar porque ha sido el boom de las redes sociales, ¿no? La del el concejal y la niña fantasma. Y luego hay otras noticias, una noticia ovni y una noticia de Yo me quedo con la de Japón. Yo la me de quedo con la de. contactar Yo me quedo con la de con Japón. los muertos a través de un jueguecito nuevo que han sacado los nipones. Pues vamos con las noticias, amigos. Sección de noticias de esta semana, voy a comenzar con la noticia que se ha hecho eco en la prensa nacional, en la que el político español fotografió una niña fantasma en el ayuntamiento. Todo comenzó el pasado viernes 3 de febrero, cuando un concejal del ayuntamiento de Vegas de Genil, en la provincia de Granada, tuvo que quedarse solo en el edificio para terminar un proyecto. Según el periódico El Mundo, el concejal que ha decidido permanecer en el anonimato se levantó de su mesa para ponerse una chaqueta ya que comenzó a hacer un inusual frío. Fue entonces cuando se dirigió hacia el baño y comenzó a escuchar extraños ruidos procedentes del fondo del pasillo. De acuerdo con la versión ofrecida por el concejal, era como si alguien arrastrara una caja de folios. Lo primero que pensó es que había alguien más en las instalaciones municipales, pero estaba completamente solo. Entonces, pensando que podría tratarse de ladrones, decidió no encender la luz e hizo una foto del pasillo con su teléfono móvil para iluminarse con el flash. Pudo comprobar que no había nadie presente, ni rastro de ladrones ni de trabajadores del ayuntamiento. Cuando regresó a su despacho y revisó la fotografía, vio lo que parecía ser la figura fantasmal de una niña pequeña. Según varios medios de comunicación, al escuchar las historias de algunos trabajadores del ayuntamiento, el concejal decidió solicitar ayuda a una profesora de Reiki del municipio, perdón. La supuesta experta en la energía vital universal ha explicado que no se realizó ningún exorcismo, simplemente hizo una limpia de energía con el objetivo de abrir una puerta para que salieran esas presencias que están atrapadas y no sabe cómo volver. Pero hay más. La profesora de Reiki dijo que junto a la niña se puede ver en la imagen que había otra entidad y esa está ofrecida por el concejal. Aparte de ridiculizar las experiencias sobrenaturales de los trabajadores, el alcalde de Vegas de Genil dijo que no es cierto que haya inusuales cambios de temperatura en el ayuntamiento
Imagino que ya todos habréis visto la imagen en internet, así que juzgar por vosotros mismos. Hitori Kakurembo, el nuevo juego diabólico para invocar a los espíritus. Hitori Kakurembo, o el juego de las escondidas a solas, es un ritual japonés destinado a invocar fantasmas o espíritus. Aunque no se sabe muy bien el origen de este juego, en julio de 2007 los medios nipones comenzaron a publicar aterradoras experiencias de personas asegurando que habían conseguido invocar entidades sobrenaturales. Básicamente, el Hitori Kakurembo se trata de llenar una bañera con muñecos de peluche, apagar todas las luces y decir ciertas frases, todo esto llevando un cuchillo u objeto punzante. Para practicar el Hitori Kakurembo tenemos que reunir los siguientes elementos. Un peluche con dos brazos y piernas. Algunos dicen que no debe ser una muñeca parecida a un ser humano porque el espíritu podría permanecer indefinidamente. También necesitaremos arroz para llenar el peluche, tijeras y un cortaúñas. Todo esto preparado, lo primero que tendría que hacer es escoger el peluche, abrirlo con el cuchillo y quitarle el relleno. Seguidamente lo rellenas con arroz, le cortas las uñas y las introduces también en el interior. La forma tradicional de jugar es cortarte las uñas para ponerlas en el interior del peluche. Sin embargo, algunas personas creen que también se puede introducir cualquier otra parte del cuerpo como piel, sangre o pelo. Una vez hecho esto, cose el peluche con un hilo rojo y luego la atas con el resto del hilo. Una vez terminado este proceso, la llenas la bañera o un recipiente similar con agua y vierte una taza de sal o un vaso lleno de bebida alcohólica a poder ser sake. A las 3 de la madrugada repite el nombre del peluche unas 3 veces. El nombre del peluche no debe ser de nadie conocido ya que podría maldecir a esta persona. A continuación di, es mi turno, apaga todas las luces de la casa, puedes dejar cerca de tu escondite un televisor, ya que algunos dicen que si el espíritu está cerca se siente en los aparatos electrónicos. Cuando ya hayas acabado de preparar tu escondite, coge el peluche y di en voz alta, te encontré, seguido de su nombre. Rápidamente apuñala al muñeco con el cuchillo, aunque te recomendamos utilizar un objeto punzante no tan agresivo, escóndete y mantente tranquilo en el lugar que hayas escogido previamente. Esto es muy importante porque si te encuentra te apuñalará con el mismo objeto con el que tú lo apuñalaste a él. Y así es el nuevo y escalofriante juego nipón para contestar con los espíritus, no sabemos si es real o no, pero por si acaso recomendamos no practicarlo. Enorme ovni desconcierta a los habitantes de la ciudad francesa de Normandía. En un vídeo subido a YouTube por el canal UFO Today, se puede ver claramente una extraña formación de luces en el cielo por encima de la ciudad francesa de Normandía. En las imágenes se aprecia que son dos cuerpos de luz con una especie de orbes brillantes en el interior de color naranja. Un vecino de la localidad costera al noreste de Francia fue quien grabó el vídeo con su teléfono móvil hasta que se quedó sin batería. Además, añadió que las misteriosas luces parecían estar conectadas a una estructura. Poco después de su publicación en YouTube, el vídeo se convirtió en todo un fenómeno viral en las redes sociales, por lo que fue compartido en foros conspirativos y publicado en periódicos digitales nacionales. Scott Warren, editor del blog UFO Sightline Daily, dijo que las luces eran similares a las que aparecieron hace 20 años sobre una montaña en Taiwán. Y al igual que el avistamiento en Francia, muchas personas que visitan un templo en la montaña presencian el ovni como si estuviera volando en formación militar. Madre mía, los japoneses siempre rebuscando un poco los tres pies al gato. Que yo con los japoneses me quedo sin palabras. O sea, después de la noticia esta del juego este que han inventado, no sé, yo pensé que ya lo había visto todo con lo de Charlie, pero bueno. ¿Qué será lo próximo? A saber. Y bueno, por desgracia, tenemos que hablar de David Guerrero Guevara, más conocido como el niño pintor de Málaga. Otro caso de desaparición extrema. Y bueno, David, el 6 de abril de 1987, pues se dirigía a una famosa sala de arte de Málaga a exponer, ya que bueno, tenía cierto talento, era muy bueno para la edad que tenía, para la pintura. Cuando de repente, no sabemos cómo ni por qué, desapareció. Que por cierto, tenemos información de última hora sobre
El niño pintor de Málaga, la audiencia provincial de Málaga, la ha dado oficialmente muerto. Anda. Ya que, pues bueno, transcurrido X años, si no aparece, pues. Bueno. ¿Y eso no ha pasado con el niño de Somosierra? No. Por lo visto, no. Y hace más tiempo, porque hace un año más. Lo de, como hemos hablado antes, el niño de Somosierra fue en el 86, este fue en el 87. Qué raro. Sí, bueno, también es cierto que es que el padre murió hace algunos años, entonces, bueno, no sabemos cómo han conseguido, pero bueno, lo han declarado oficialmente muerto para que la familia, la madre en este caso, pues cobrara una pensión de viudedad. Pero bueno, por desgracia tenemos que abrir este bloque y último con esta triste noticia que ya han dejado de buscar. Y bueno, como iba diciendo, el 6 de abril, David Guerrero, con tan solo 13 años de edad, Jesús. perdón, pues bueno, como iba diciendo, con 13 años de edad, un buen día, iba hacia el autobús, a unos 150 metros de su casa. En la malagueña barriada de Hollín, y bueno, el padre tenía la intención de acompañarle a esta sala de arte, ya que iba a exponer su primera exposición. El padre no la acompaña y desaparece. No, a ver, yo Yo creo que el caso sí, de David yo es fíjate, uno. te estoy leyendo la mente. Pues no sabes lo que ibas a decir. Ah, venga, ¿qué ibas a decir? No, Venga. dime, No, dime tú, lee la no, mente, a ver qué dotes de a ver, clarividencia yo iba a tienes. decir que este niño, como pintaba muy bien, para mí, igual que pienso yo, que tú también lo estarás pensando, que digas que no, para dejarme mal, las cosas como son, a este niño lo arrastraron para algún tema de falsificación de obras de arte. Porque pintaba muy bien. Yo es Bueno, mi. yo lo que iba a decir ahora, A ver, que has ven, errado, señores oyentes, ven cómo me deja mal. tú que eres un adelantado. Lo que iba a decir ahora mismo, que el caso de David Guerrero ha quedado grabado a fuego en el inconsciente de casi toda la gente. Es lo que iba a decir en principio. No me ha dado tiempo a dar mi opinión y mi teoría. Mi opinión sobre este caso, pues, hombre, yo que la han secuestrado o que lo secuestraron o que lo raptaron, evidentemente sí. ¿Ves cómo llevaba razón? Tanto como para hacer falsificaciones de la pintura ya me parece excesivo. A ver, pero si te paras un momento, Porque es un tiene. niño, tiene 13 años. Sí, pero si te pones a pensarlo, a ver, tiene lógica, y te voy a decir por qué. Porque este niño pintaba muy bien, como ya hemos dicho. También es cierto que hay algo. Igual que la desaparición del niño Somosierra, también está envuelto en un poco en algo extraño, ya que bueno, por aquellas fechas, la reina, por aquel entonces, que era reina Doña Sofía, se encontraba visitando la ciudad. Evidentemente, la policía y las medidas de seguridad eran increíbles. Entonces, claro, entre tanta policía, el niño no iba a aparecer. También se. Yo creo que el detalle más curioso y que más curioso y más misterioso a la vez, y es que no hay ningún testigo de haberlo visto, ni desde que salió de su casa. Bueno, él, como has comentado, llega a su casa del cole, él no tenía amigos, él siempre iba con su hermano. Él llega a su casa, merienda, coloca su habitación, se cambia de ropa para ir a la exposición. Y sale de su casa a 150 metros. Está la marquesina del autobús donde va a la galería. Y no hay ni un solo testigo que lo vea. No es como, por ejemplo, el niño de Somosierra, que hay testigos, el camarero, los abuelos que se despidieron de él cuando
salió de viaje. En el caso de David, es que no hay ni una sola persona, ni un solo testimonio que lo haya visto, ni en la parada del autobús, ni subirse al autobús. Bueno, eso hasta ese punto no sé si llegó a subirse al autobús Es y que, alguien lo vio, porque imagino yo que el conductor del autobús tendría que haberlo visto. claro, el conductor del autobús tenía que haberlo visto, pero es que es muy raro. Porque es que aparte lo que acabamos de decir, la reina estaba allí y las medidas de seguridad eran muy fuertes. O sea, había policías hasta debajo de las piedras. O sea, no sé, luego aparte se habló también de qué años más tarde le vieron. Porque el niño no llegó a ir a la galería. No, no, Porque no el padre, fueron. antes de ir a denunciar a la comisaría la desaparición del niño, se pasó evidentemente por la galería y allí no había ido el niño ni estaba el niño. Sí, bueno, eso se decía. O sea, desde que el niño llegó a la, supuestamente llegó a la marquesina del autobús hasta ahí. Ese es el punto en el momento en el que desaparece. ¿No? O en los Sí, 150 metros sí, de en su casa a la ese, eso marquesina es. o en el autobús. Sí, bueno, pero es que en el Es que es muy autobús, raro que no claro, en el haya auto, vamos a nadie. ver, tú entras en el autobús y un autobús, aunque lo cojas, yo qué sé, un sábado a las 2 de la tarde, pero hay gente en un autobús, Joder, hay el testigos, conductor. claro, el conductor propiamente. Lo que estábamos Es que no hay ni diciendo, un solo policías, testigo. había muchísimos porque estaba la reina por allí. Es que es muy raro. Bueno, años después, de hecho en 1990, se empieza a investigar a un ciudadano suizo de unos 70 años que dice que le podía haber raptado. Otros dicen que le vieron en Lisboa, en Portugal. Claro, lo del suizo es también cobró un poquito más de fuerza esa teoría, porque dicen que en la casa del niño había un dibujo que él había hecho de un rostro muy parecido a este hombre, al sueco. Entonces, dieron esa teoría, cobró un poquito más fuerza, pero luego enseguida se desechó esa teoría y no cobró ninguna credibilidad. Sí, bueno, hoy de hecho tendría unos 39, 40 años más o menos, pero claro, el problema es que, claro, si ese niño fue engañado, lo mismo sigue vivo. O sea, me explico, si un señor o unos señores, como por ejemplo en el caso de el niño de Somosierra, siguieran vivos y fueran realmente engañados, de decirlo de alguna forma, en plan de oye, ven con nosotros, que tus padres no te quieren. No sé si me explico. Pero claro, yo, por mucho que me digan un extraño que mi padre no me quiere y a mí me hubiera ido por las circunstancias que sea, no sé, supongo que yo tarde o Sí. temprano intentaría dar con mi familia. Sí, es raro porque la investigación más fuerte, como hemos dicho, es la de este hombre que además tenía una posición económica alta, que tenía varios hijos. Y imagínate que lo engaña, lo convence diciéndole cualquier cosa, pues que él puede sacarlo adelante con el tema de la pintura, no sé, engañarlo con cualquier artimaña, se lo lleva así allí a su país. Luego, es cierto que la policía descubrió que había un nexo de unión entre este hombre y el niño, pero al morir el hombre, pues cesó la investigación y la cosa se quedó ahí. Pero en ese caso, en ese supuesto caso, estamos en lo mismo. ¿Por qué no ha vuelto a ponerse en contacto el niño con los padres? No sé, es sin duda por lo menos inquietante y enigmático sobre todo, porque, y más, que salieron en revistas, periódicos, televisión, o sea, a ver, que ese niño, a ver, antiguamente la cadena del Estado, es decir, la primera, como se suele decir, tenía canal internacional, pero, a ver, el canal internacional se ve en todos los lados. O sea, me explico, si por el canal internacional si hubiera salido las declaraciones de la madre, hubiera dicho, mira, esa es mi mamá, o no, o
o cualquier indicio No, de... pero si no hace falta decir esa es mi mamá, él sabe que esa no es su familia. Lo Sí, no. secuestren, lo engañen o se vaya él por su Sí, bueno, propio pero... pie, No tenía sé. ya 13 años, él sabe que esa no es su familia, no es un niño No, de a 4 ver, años que no, puede yo estar un lo que poco voy es confundido. que todas las declaraciones de la familia, tanto en prensa como en tele, como en radio... Y más hoy día con tantos... Claro, a ver, también es cierto que estamos hablando de los años 80. A ver, había televisión en los años 80, obviamente, No, pero... digo, hoy en día las redes sociales, puedes contactar con todo el mundo. O sea, si Sí. alguien no ha contactado con otra persona, esté en otro país, es porque No no quiere sé. saber nada de su familia o porque ha muerto. Y yo creo que un niño con 13 años que no quiere saber nada de su familia cuando no pasó nada, es raro. O está muerto, que bueno, ya sí, ya ha andado ya Bueno, a hace... ver, la han declarado legalmente muerto. No es que esté muerto. O Ya, bueno, pero sea, a que... ver, son dos cosas bien distintas. Una Si la cosa han es, declarado a ver, legalmente muerto, legalmente muerto sí. es porque A ver, tienen las sospechas de que está sí, muerto, claro, a ver, después de 30 años, evidentemente. evidentemente está esa. Pero, a ver, también es cierto que Porque la han... pueden cerrar un archivo. Pueden decir, cerramos secreto sumario, cerramos el archivo y no investigamos más el caso. Vale, porque de hecho yo creo que llevaría muchos años ya Sí, sin investigar bueno, el caso, de hecho, mira, evidentemente. hace, bueno, lo tenemos tan reciente el caso de Marta del Castillo. Los padres están removiendo cielo y tierra. Claro. O sea, que de hecho ha ido el ejército, ha ido la policía, ha ido la Guardia Civil, ha echado una mano a Claro. recuperar ese cuerpo. Por eso te digo que una cosa es No sé. declarar muerto ya a alguien y otra cosa es dejar de cesar en la investigación. Son dos cosas diferentes. Claro, pero Si ya el... la han declarado legalmente muerto es porque ese niño está No, muerto. simplemente por tema de burocracias, por temas de papeleo, por temas de herencias. O sea, lo han declarado legalmente muerto porque sí, por temas legales, evidentemente, la madre no podía cobrar No, pero si una persona puede cobrar la pensión de viudedad si se muere su marido, ¿qué tiene que ver el hijo? Pues cuando lo han hecho así, por algo será. No sé, ahí ya en temas legales no estoy muy puesto. Pero bueno, Por como... tema de herencia, vale, pero por temas de pensiones de viudedad No lo no tiene sé, nada que no ver. lo sé, no lo sé cómo, el cómo ni por qué. Pero bueno, por desgracia, pues como íbamos diciendo, también es cierto que luego la habían localizado en Irlanda. Bueno, también es cierto que la gente, con tal de cobrar un poco de dinero extra, ¿no? Juega con los sentimientos de los demás. Porque claro, ofrecieron recompensa. O sea, entonces, claro, por cualquier recompensa, la policía ya tira del hilo, pero claro, ya simplemente por dar esa información, pues ya le dan dinero. Por lo tanto, no sé, es que es muy extraño porque salió su padre, salió su madre, salió incluso El hermano. el hermano felicitándole la Navidad. Diciendo, bueno, diciendo, allá donde estés, te deseamos tu familia una feliz Navidad. Sí, muy emotivo, Muy muy emotivo, emotivo. muy. Entonces, no sé, yo, la única teoría, perdón, es que fue raptado por temas de tráfico de obras de arte. Porque si no, otra explicación no. A no ser que este hombre Pero suizo. si ha sido raptado, es que volvemos a lo mismo, es el círculo vicioso. Tú raptas a alguien para hacer obra de arte y él en cualquier momento, en el mínimo momento que pueda, se escapa y O contacta. no. ¿Lo tienes metido en un zulo pintando todo el día? O no, porque al niño No. le gustaba pintar y si a ti te dicen, oye, que vas a estar todos los días pintando, pues... Ya, pero un niño ahora tendría 40 años casi. Claro, es que lo enigmático es eso, que ahora ya es una... Ya que eres un niño, En vale, lo el entiendo porque, supuesto bueno. caso de que esté vivo, ya sería una persona de unos 40 años y... Diría, bueno, por lo menos, ¿qué fue de mi padre? ¿Qué fue de mi hermano? ¿Qué fue de mí? Claro. Entonces fue algo un poco extraño todo, pero no sé. El caso es que removieron cielo y tierra a los padres y no dieron. No dieron con él. De hecho, al igual que con el niño de Somosierra, pues bueno, la Interpol también puso cartas en el asunto, pero no dieron con.
con ellos, así que por eso, no sé, Ana, ¿tú qué opinas? Porque yo No, yo sinceramente no sé ya qué pensar. más cosas que añadir no tengo más que añadir y pensar, es que no. Es que es un caso misterioso, no se puede pensar más allá de lo que hemos dicho. Que la gente juzgue por ella misma y. Sí, bueno, y que saquen las conclusiones y que nos dejen, si se animan, un comentario en nuestro canal de YouTube, que se llama Noches de Cementerio. Y bueno, vamos a recordarles las vías de contacto por si quieren animarse o escribirnos algún email o alguna vivencia. Por cierto, próximamente haremos un especial de psicofonía y Esperamos vuestras psicos. esperamos vuestras psicofonías y las tenéis que mandar a nochesdecementerio@hotmail.com. Y en breve, un especial de los buenos. Psicofonía y volvemos al misterio puro y duro. Pero ahora, el vampiro de Bros. Qué Realidad, buena. Qué menuda. leyenda. Madre mía, menudo. Uf. Es que una historia que deja perplejos en el caso de ser cierta, claro. Que hayamos tenido un vampiro español. En esta nueva entrada del Rincón del Oculto voy a tratar el tema del vampiro de Borós. Realidad, leyenda, de haber sido real, yo creo que todos nos hubiéramos quedado de una pieza al conocer esta historia tan macabra. Todo comenzó en otoño de 1983, cuando Miguel Aracil, escritor e investigador español, recibió en su casa a un abogado toledano que residía en Madrid, y que cuyas investigaciones iban referidas a un vampiro español que quiso compartir con Miguel de forma anónima. La historia habla de un ataúd llegado al puerto de Cartagena a mediados del siglo XIX y que fue almacenado allí durante algún tiempo hasta que fue reclamado por una persona en particular de La Coruña. El ataúd fue inmediatamente trasladado por carretera, haciendo varias escalas en diferentes localidades de España, y a los pocos días, y coincidiendo con el itinerario del ataúd, pues se fueron produciendo varios casos de vampirismo, es decir, se produjeron muertes por desangramiento. Algunas de estas localidades por las que pasó el ataúd, pues fue, por ejemplo, Alhama de Murcia, Almería, en Toledo, en Borós, Santillana del Mar, Comillas y, por supuesto, La Coruña. Al no encontrarse ahí en La Coruña el demandante, pues el ataúd fue devuelto a Cartagena al poco tiempo, donde se hizo cargo de él un aristócrata serbio que residía en una posada en la calle Mayor de Alhama de Murcia. A este aristócrata, pues nadie lo conocía allí en la ciudad, ¿no? Decían que nadie lo había visto de día, que solo hacía sus apariciones únicamente cuando caía la noche. Y por lo que parece, este noble no era tan noble porque no tenía demasiados buenos, perdón, medios económicos, porque si no de lo contrario, pues no residiría en una mansión, ¿no? Y sin embargo, estaba alojado en una simple posada. El noble desapareció de la vida pública, pues igual de misteriosamente como había aparecido aquel ataúd. Al desaparecer este aristócrata,
Servio, pues el ataúd fue enterrado en el cementerio de Cartagena poco tiempo después. Esta es la historia que Miguel Aracil relata, que escuchó de labios del abogado, y que, de no ser por el excelente trabajo realizado por el investigador catalán Jordi Ardanuy, que se desplazó hasta los lugares que he descrito antes y comprobó in situ todo lo que había de verdad o de mentira en ello, ¿no? Lo primero que hizo este notable investigador fue dirigirse hasta el lugar donde por primera vez hizo su aparición el ataúd, que fue en Cartagena. Buscó el registro en los cementerios de Nuestra Señora de los Remedios y el de San Antón, donde pudiera encontrarse algún dato personal del supuesto fallecido: hora, fecha del sepelio, tipo de enterramiento, alguna pista que pudiera darle algo de información. Este investigador sabía que en cualquier camposanto estos datos pues permanecen en los registros, incluyendo las tasas pagadas y alguna observación más, ¿no?, del enterramiento. Por desgracia, no encontró nada de lo que buscaba y el ataúd maldito no daba señales de existir. Bueno, pues el siguiente paso fue consultar a diversos historiadores locales y en los archivos de la Marina de Cartagena, pero nada, ni uno ni otro confirmaron siquiera parte de la historia. Sin dar opción a desanimarse y desmotivarse, pues el investigador recurrió al administrador de la aduana marítima de Cartagena con la esperanza de que allí pues le dieran algún informe. Sin embargo, el jefe de la administración le dijo que no se guardaban informes tan antiguos, porque esto es de, como hemos comentado, de hace muchísimo tiempo, ya que eran incinerados pasado un tiempo. No obstante, le indicó que de ser un ataúd extranjero, pues que al pasar por la aduana habría presentado certificados sanitarios, y que después de haber vuelto a La Coruña y una vez desaparecido el serbio, pues el gobernador habría editado un aviso en el Diario Oficial de la provincia con la intención de que se encargaran de la inhumación. Pero vamos, nada, no seguía sin haber constancia alguna de todo esto que le comentó el administrador de la aduana. Dispuesto a llegar hasta el final de este asunto, Jordi Ardanuy encaminó sus pasos hacia los pueblos donde supuestamente había hecho escala el ataúd. En Calasparra no se recordaba ningún asunto relacionado con vampirismo. Entonces se dirigió al pueblo de Borós, que se encuentra a 50 kilómetros de Madrid y ya en la provincia de Toledo, donde se sabía que había pasado el sarcófago, siempre según la historia de Aracil, claro. Allí Ardanuy se encontró con unos vecinos muy dispuestos a hablar, pero nada de tema de vampiros, preguntando a unos y a otros, y nada, solo consiguió pues miradas raras y murmullos. Entonces, como vio Ardanuy que no sacaba hilo de este tema, pues conoció en un bar de la localidad llamado Los Toriles al secretario del ayuntamiento de Borós, que se prestó para ayudarle en sus investigaciones. Con esto, el secretario dio con una anciana de unos 60 años que aseguraba haber oído hablar del mencionado vampiro. Sus recuerdos estaban ocultos por la bruma del tiempo, pero sus palabras dijeron que, siendo ella una niña, pues que un hombre que chupaba la sangre a sus congéneres. Bueno, pues este es el primer dato de toda la investigación que Ardanuy recogió, ¿no? Ya existía un indicio sobre la veracidad del vampiro, aunque sería mejor pues confirmarla con más fuentes, ¿no? No puedes dar por hecho una historia si solamente tienes un testimonio y de forma vaga, ¿no? De ahí el investigador Ardanuy se trasladó al Club Social para Ancianos buscando más información, porque claro, donde hay personas mayores que puedan recordar la historia de cuando ellos eran pequeños, ¿no? Historias y anécdotas de los pueblos que siempre hay. Algunos, respondiendo a las preguntas del investigador, negaron haber oído jamás semejante historia,
y otros, sin embargo, se limitaron a decir que esa historia no podía ser cierta, a pesar de tener como vecina una mujer que aseguraba haber escuchado esa leyenda. Bueno, Adarnui, con esta nueva investigación, pues abandonó el pueblo con el único testimonio de la anciana. No obstante, antes de que se fuera definitivamente del pueblo, pues el secretario del ayuntamiento, que había prometido ayudarle en las indagaciones, se acercó a él y le dijo que había localizado a otro anciano que confirmaba la misma historia del vampiro que había confirmado la anciana. Lo que pasa que el testigo pues no se encontraba en condiciones de aportar datos. De un modo u otro, Adarnui demostró que la historia tenía visos de ser auténticas. Dos personas, ambas de edad considerable y las únicas que podían conocer la mórbida historia, fueron las que avalaban su veracidad, pero no hubo ninguna prueba más de que existiera este vampiro. La leyenda especula sobre la posibilidad de que el serbio y el ataúd fueran la misma persona y que sus objetivos fueran recorrer el país de punta a punta, alimentándose con la sangre de los incautos y marchándose de allí inmediatamente sin levantar sospechas. Como hemos dicho, ¿realidad o leyenda? Sabiendo lo que sabéis, os dejo con vuestra opinión. Espero que os haya gustado esta nueva entrada, al menos curiosa, y os espero la semana que viene con otro misterio, con otra leyenda, con otra curiosidad, y que disfrutéis del misterio. Menuda leyenda. Menuda leyenda, el vampiro de Borós. Madre mía. Madre mía, pues Ana, hasta aquí hemos llegado. La próxima semana mejor y con más misterio. Bueno, esta vez no voy a pecar, que si no luego me regañas. No voy a decir de qué vamos a hablar. Pero sí puedo anunciar que próximamente haremos el especial ese de psicofonías. Repito. A la gente que nos escuche, mandarnos nuestras psicofonías si queréis que las pongamos, y eso sí, ser malos y disfrutar del misterio, amigos. Hasta luego.